Bueno, ahí ya se van conectando las personas de todos los países. Un saludo para ti, Rodgon. Qué alegría que estés aquí con nosotros. Hola, hola. Mucho gusto es mío. El gusto es mío. Bueno, chévere, ya nos vamos conectando desde Canadá hasta Argentina. Entonces, hay la gente conectándose. Bienvenidos a todos los que se conectan. Es un día más de Wacom Academy Fest 2021 y pues tenemos aquí a nuestro artista invitado, Rodwan. ¿Cómo te va? Hola, hola. Me va muy, muy bien y estoy muy, muy excitado de poder ayudar y enseñarles unas cosas muy, muy interesantes el día de hoy. Bueno, súper. Yo les voy a contar a todos ustedes un poquito, una reseña muy breve acerca de Rodman. También conocido como Rodrigo González. Él es un dibujante e ilustrador de San Diego. Ha hecho algo de dibujo. Bueno, es más, es un experto en el dibujo. Su hobby, es su trabajo y también su pasión. Podemos también encontrarlo en diferentes lados, también en cafeterías, buscando nuevas formas de impartir su conocimiento, ese conocimiento artístico a través de sus canales en redes sociales, que de hecho ahorita te voy a hacer algunas preguntas con respecto a eso. Siempre ha tenido la habilidad de enseñar temas difíciles, temas complicados, pero él hace que parezcan fáciles. Ha tenido la suerte de poder compartir su conocimiento con todo el mundo, que pues es una alegría encontrar personas pues así. También, Rodrigo, has trabajado en cómics, en animación, en temas de moda, y también eres ilustrador independiente durante más de 15 años, mucho tiempo. Y lo otro es que pues, tú llegas a miles de personas a través de YouTube y tienes un objetivo, y es un objetivo, tu objetivo es inspirar tanto a artistas emergentes como sea posible con tus videos y lecciones, y pues obviamente para que cada uno logre su sueño. Entonces, pues esa es una breve reseña de Rodgon. Y bueno, cuéntanos un poquito acerca de tu trabajo. Bueno. Déjenme contarles un poquito de por qué me gusta hacer arte. El arte para mí es algo que me ayuda día a día. Es algo que me encanta, me emociona y no me aburre. Así que me mantiene ocupado, me mantiene con un enfoque a un gol que no, nunca va a ser, o sea, llenado. O sea, no, nunca voy a llegar a ser el mejor artista del mundo, pero es algo que constantemente tengo que empezar a ver. Y tengo que aprender a poder llegar a ese nivel. Hay muchas veces en las que muchos artistas no pueden ir a la escuela, no pueden pagar por educación para poder hacer lo que necesitan hacer. Y yo estuve en una situación similar, en la que tuve que irme y ponerme en deuda para poder aprender lo que necesitaba hacer para poder seguir mi sueño. Lo que yo quiero hacer es quitar el elemento de todo. Y cualquier persona que está dispuesta a poder a poner el tiempo y capacitarse para poder hacer el arte, que puedan hacerlo sin tener que tener la restricción del dinero o tener que pagar muchísimo dinero para que alguien les dé sus secretos. O sea que yo los doy gratis y los pongo en línea para que todos puedan aprender igual que todos los demás. Súper, súper. Y eso nos alegra mucho, pues porque hay muy pocas personas que tienen tu ideal, ¿no? Muchas personas que lo hacen así, que le enseñan a otros gratis. Pero bueno, yo también aprovecho en ese momento, pues, para saludar a las personas de Brasil, se conectan con nosotros, a todos los de Argentina, pasando desde Costa Rica, Chile, Panamá, Colombia, por supuesto. Y nada, y recuerden que en la página de Wacom, desde esos países, hay descuentos en los canales que venden nuestros productos. Así que anímense, abran esas páginas, revisen los productos que más les interese y, por supuesto, hay descuentos especiales. Yo te quiero hacer una pregunta, Rodwan, y la verdad es que pues muchas personas dicen, no, es que yo nací con ese talento y me volví artista desde que tenía, no sé, 2, 3 años. Quiero preguntarte a ti, ¿a qué edad comenzaste el tema de ser creativo? Ok, yo no decidí que quería hacer esto como, ni como hobby, en realidad, hasta que tenía como 18 años. Es más, no tenía mucho talento artístico, en realidad, aún en ese entonces dibujaba como si tuviera 10 años.
Nunca tuve ningún entrenamiento, o sea, y lo que me enseñaron a dibujar mis primos o lo que yo trataba para mí mismo es lo único que hizo que me encantara el dibujo. Después de descubrir que quería hacer arte para vivir y no quería hacer nada más, me enfoqué y en unos 2, 3 años que el enfoque completamente en mejorar mi arte, mejoré más de las personas que han dibujado desde que tienen 6 años o desde que son bebés. Y no es porque soy más talentoso o porque es natural, simplemente dibujé 3, 4, 5 veces más que todas las otras personas y no solamente dibujando, es dibujar, pero con la Con el mentalidad de corazón. aprender. Con el corazón también. También, o sea, la pasión tiene que estar ahí, pero tienes que usar tu tiempo que estás dibujando, tratando de aprender con cada dibujo. Y eso es lo que les voy a enseñar hoy. Ok, perfecto. Pero ¿tú crees que es tarde comenzar a los 18 años? Muchas personas me dicen, No, 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 oiga, es no. que yo no estudio. Si es algo que te encanta, si es algo que quieres hacer, no importa si tienes 15 años, 10 años o 50, 60, 70. Puedes aprender y puedes empezar a cualquier nivel. En realidad, no hay ninguna razón por la cual no deberías hacerlo si te gusta hacerlo. No hay ninguna restricción, en realidad puedes agarrar cualquier papel y cualquier lápiz, no necesitas tener, o sea, cosas muy caras también para poder hacerlo, pero cuando tienes cosas bonitas, siempre es mucho más feliz. Así es. Y bueno, antes de comenzar, obviamente, con tu clase magistral, yo quiero que tú nos cuentes brevemente acerca de tu trabajo. Ya pues en la reseña hablé un poco acerca de cómic, de animación y vestuario, eres ilustrador, pero cuéntanos un poquito como para que la gente sepa quién es Rodmon. Hay muchas personas que te siguen, hay muchas personas que te conocen, pero hay otras que están empezando con todo ese tema creativo para que les cuentes qué haces. Ah, perfecto. Déjenme explicarles tal vez por qué deberían tomar un poquito de mi experiencia como ejemplo. Yo he trabajado en animaciones, cómics, todo esto lo he hecho y también he hecho producción de camisetas, diseños para producción, o sea, global, hasta ir a convenciones también a ponerme. O sea, he intentado todos los tipos de arte. Y he tratado de llegar a un nivel, o sea, en el que puedo llegar a un nivel para poder explicárselo a los demás. Y después de eso, normalmente me muevo a siguiente tipo de trabajo. Me he cambiado por muchos trabajos porque quiero ser una persona que sabe todo. Y el intento para mí no es trabajar en realidad en algún estudio o algo así. Yo quiero enseñar. Y no, para poder enseñar necesito saber cómo cosas funcionan. O sea que por eso he trabajado en tantas cosas diferentes. Durante esos trabajos he hecho trabajo para compañías enormes, dibujos e ilustraciones que se han vendido por millones en, no la ilustración en sí, pero en cantidades, para compañías como Walmart, Reebok y muchísimas otras compañías que en realidad no, o sea, no son muy conocidas, pero son las que proveen las ilustraciones para muchos lugares en el mundo. Y, o sea, la exploración de los diferentes tipos de arte es lo que me ha mantenido activo durante este tiempo. Y nada me ha gustado más que dibujar. Me he editado video, he hecho comerciales, he hecho un poco de actuación también, pero muy chiquito. Y nada me ha hecho más feliz que dibujar y enseñar cómo dibujar. Y eso, después de un rato, fue mi enfoque y es lo que quiero hacer. Estás dedicado 100% a ese tema creativo. Sí, ah, Súper. 100%. Ya no es algo que puede ser quitado de mi vida. Lo he hecho tan parte de lo que soy que, o sea, cada día si no creo algo nuevo o me siento como que algo faltó ese día. Súper, súper. Bueno, antes, pues, qué pena, yo sé que la gente está muy ansiosa, yo sé, queremos ver tus diseños y tu clase, pero recuerden esas redes sociales en donde te pueden seguir, donde la gente te puede seguir y ver tu trabajo.
Perfecto. Mi Instagram es el lugar donde más activo soy y ese es Rod Gon, the artist, escrito en inglés, el artista. Y ahí es donde pongo mi arte todos los días, pongo videos muy constantemente, o sea, explicaciones, un poquito de cómo ser artista y no morirte de hambre. So, tips chiquitos aquí y allá para poder ayudar a la gente que no tiene amigos en arte, que no tiene artistas cerca de ellos, y tratar de contrarrestar una comunidad ahí que no es negativa y que ayuda a incrementar la imaginación. Y, o sea, si ves mis videos un poquito, ojalá estés inspirado para salir y dibujar, aunque sea en un post-it o algo así, ¿verdad? O sea, ese es De lo que acuerdo. hago en mi Instagram. Ahora, si quieren aprender más, o sea, de cómo hacer arte, pueden seguirme en mi YouTube. Tengo dos canales. Tengo uno en español que solo tiene un video ahorita, pero pronto va a tener muchísimos más, porque voy a empezar a pasar los videos en español, ahí, los de inglés a español. Pero en inglés tengo más de 100 videos que puedan usar para aprender cositas nuevas o mejorar su arte en alguna manera. Y esos son, en realidad, los únicos dos en los Súper, bueno. que estoy activo. Vale, súper. Me alegra mucho. Y bueno, ahora sí comencemos con esta clase que tú nos vienes a regalar o a compartir el día de hoy aquí en este Wacom Academy Fest. Muchas gracias. A ver, hola, hola. Bueno, me gusta empezar mis videos así, o sea que, ¿cómo están? Espero que bien, espero que todos estén felices y estén listos para aprender algo, aunque sea algo chiquito hoy para que puedan aprender. El tema que voy a enseñarles hoy es cómo aprender a aprender en una manera acelerada. Y lo que significa eso es cómo mejorar tu arte considerablemente en un muy poquito tiempo. Y lo primero que tenemos que aprender es cómo usar nuestros libros de bocetos, nuestros sketchbooks. Y eso es la cosa más importante que quiero enseñarles el día de hoy. Yo Súper. recomiendo que todos los artistas en el mundo, sea que seas diseñador, escultor, pintor, lo que sea, yo recomiendo que ustedes lleven con ustedes un cuaderno, sea chiquito o muy grande, cualquier tipo de tamaño está bien, mientras puedan llevárselo con ustedes a todos lados. Otra cosa, no tiene que ser muy caro, no tiene que ser de cierta marca, no tiene que ser nada en especial. Simplemente algo en lo que puedan dibujar. La otra cosa, cualquier pluma, lápiz o con lo que se sientan más cómodos. Yo, por ejemplo, me gusta mucho dibujar en pluma. Pluma, las Bic, las súper baratas. Esas son las plumas favoritas para mí. Y lo que me gusta de eso es que estoy acostumbrado al tipo de material que estoy usando. O sea que lo más que dibujo con él, lo mejor que me hago. Y eso es el tema en realidad que tienen que hacer. Para poder mejorar, el paso número uno es usar todo el tiempo que tienen, todo el tiempo extra que no están usando, dibujen. Usen su cuaderno. Si ven algo de interesante, lo dibujan. Si ven unas plantas bonitas, algo así, van a acercarme. Y no son dibujos que son, o sea, de lujo, no son dibujos que pondrías en línea o vas a tratar de hacer dinero con ellos. El propósito de estos es aprender algo nuevo con cada página. Y una muy buena forma de hacerlo es, si tienen un cuaderno, pongan una nota en la parte de arriba de lo que van a aprender. Digamos que si quieres aprender a dibujar, no, demonios. So, harías una paginita, pones el tema de demonios y empiezas a dibujar. O puedes poner caras, o lo que sea de eso. Y puedes empezar a tener un enfoque más directo a lo que vas a dibujar, en vez de tener que dibujar simplemente lo que te viene a tu imaginación. Este es el paso número uno, llevar contigo un cuaderno para poder tomar ventaja de todo el tiempo que no hacemos nada. Si están viendo televisión, puedes dibujar.
si puedes sacar tu teléfono y estar en Facebook o Instagram, aunque sea mi página de Facebook e Instagram, puedes dibujar. Y es todo ese tiempo. Tiene que ser enfocado en manera correcta. Puedes. Déjame darles un ejemplo. Este es el primer cuaderno en el que empecé a dibujar hace 6 años y empecé a dibujar a diario después de este día. Este cuaderno fue en los que hacía dibujitos en los 15 minutos que tenía de mi descanso de café. Y eran dibujos muy sencillos, como pueden ver, en lápiz, y no son, todo esto no lo hacía en una sola sentada. Hacía unos cuantos dibujitos y luego hacía otros y otros y otros, pero siempre tenían un tema. Por ejemplo, en este quería aprender a hacer más pies, en este quería hacer brazos un poquito mejor. Y todo esto solamente es repetición hasta que se queda cementado en tu cabeza que va a ser mejor. Una vez que dibujas a alguien, hay una manera, o mal, hay maneras en las que puedes evitar hacerlo otra vez y mejorar al mismo tiempo. So, cuando estás dibujando, cada vez que tengas un error, imagínate que no salió algo bien. En vez de solamente repetirlo y hacerlo otra vez, escribe en tu cuaderno qué es lo que salió mal. Déjame ver si tengo un ejemplo aquí. Porque yo lo hago todo el tiempo. Dibujo y hago, por ejemplo, hago dibujos enormes. Llevo páginas enteras de dibujos para poder, o sea, llenar más espacio con el dibujo que tengo. Pero, por ejemplo, cuando estoy aprendiendo algo nuevo, tomo muchísimas notas que me hacen para mí aprender en una manera muy específica. Yo no, nunca he recibido las instrucciones de maestros y entendido perfectamente bien lo que explican. Antes de que yo pudiera aprender a dibujar con dimensiones y ver todo como cosas en tercera dimensión, me costaba mucho trabajo dibujar un círculo, dibujar elementos en el círculo y hasta dibujar, o sea, lo más básico, una esfera y a dibujar la cara arriba de eso. Me costaba mucho trabajo porque no entendía perspectiva, no sabía anatomía tampoco y no sabía en realidad nada. O sea que todo lo aprendí en maneras que me hacían, que me correspondían, que hacían que yo entendía a mí mismo. Y no sé cómo explicar eso en una manera más fácil, pero es, tienes que aprender a aprender en una manera específica que te ayuda a ti. Y no es algo muy fácil de aprender a encontrar, porque muchas personas explican la No misma. todos aprenden de la misma manera. No todos aprenden de la misma manera. Me gusta la historia o algo que dice, que si le enseñas un, le pides a un pez que suba a un árbol, va a parecer tonto. No, y, pero si lo pones en el agua, va a ser un experto. No, todos pueden ser medidos con la misma regla y todos aprenden diferente, todos visualizan las cosas en su mente muy diferente. O sea que recomiendo que cuando quieres aprender algo nuevo, aprende de muchos diferentes, ve a diferentes artistas, ve cómo muchas personas diferentes lo hacen para que si en alguna manera la combinación de unas cuantas de ellos te funcionan para ti, entonces ahí empiezas a aprender tú tu manera de aprender. Ahora, vamos a, voy a explicarles la diferencia entre una persona que aprendió a dibujar cuando eran niños y la diferencia de mis dibujos cuando yo aprendí a dibujar a la edad de 18, para que no se sientan como Súper, que no súper. saben. Estos son mis dibujos a la edad de 18. Un dragoncito y bueno, digamos que no, muy creativo, bonito, pero en realidad no tenía ninguna técnica, no tenía ningún tipo de nada. Solamente era un dibujito y no sabía mucho. Y luego mi arte reciente, les enseño una página fácil de una acuarela que estoy haciendo ahorita. Los Wow. dibujos
han mejorado considerablemente durante el tiempo en el que yo he practicado. Pero Súper. esto solamente viene a través de dibujar todos los días, practicar mucho y también, o sea, usar tu tiempo efectivamente. Ahora, eso es el paso número dos, usar tu tiempo eficaz y jugar tu cuaderno. Tres, tienen que aprender que aunque dibujes bien, puede ser que seas el mejor artista del mundo. Si tú dejas de crear y dejas de empujar para ser mejor, porque estás muy feliz en donde estás o has llegado a un nivel donde recibes mucha validación por el arte que haces, si dejas de mejorar, no vas a estancarte en un cierto nivel. O sea que tienes que aprender a aprender cuando ya no sabes qué dibujar. Y eso viene con aprendiendo las cosas básicas como anatomía y perspectiva. Las cosas que nadie quiere hacer. Las cosas que todos piensan que es aburrido. Eso es lo que tienen que regresar y aprender bien o refinar para poder avanzar en sus niveles. Hay muchos ejemplos. Es más, vamos a la pantalla de Photoshop para poder hacer unos cuantos dibujos y empezamos a dibujar y les voy a dar unos cuantos ejemplos de ejercicios que pueden hacer para poder mejorar. Sí, me gusta el tema que cuentas, pues porque muchas veces, pues las personas, hay una frase, bueno, dos palabras como muy comunes, es el bloqueo creativo. Entonces, tú nos dices, bueno, hay personas que llegan hasta cierto punto y de ahí no evolucionan. Entonces, ¿cómo llegar a quitar ese bloqueo? ¿Cómo experimentar muchas más cosas? Porque muchos dicen, no, es que ya todo está creado. Pues efectivamente, no todo está creado. Déjame explicar mi versión. Yo veo el bloqueo de arte en una manera muy interesante. Yo no creo en el hecho de tener bloqueo de arte. Yo creo que lo único que pasa es que la librería que tienes aquí y el acceso a diferentes ideas es bloqueado por la inhabilidad de poder ponerlos en papel. Y eso viene con, o sea, con tener muchas ideas, tener muchos conceptos y tener una lista de cosas que quieres dibujar cuando pasan este tipo de momentos. Otra vez, un cuadernito, cualquier cuadernito puede ser un cuaderno de ideas y ese cuaderno puedes llevártelo contigo a todos lados. Cada vez que tengas algo divertido o alguna idea interesante que tú quieras dibujar, escríbela. Si tienes un concepto para un personaje, dibújalo. Así rapidito, fácil. Para la siguiente vez que veas ese cuaderno, esa idea va a estar fresca y vas a poder refinarla un poquito más y te va a quitar esa mentalidad de no poder crear. Otra cosa y otro ejercicio que funciona mucho para eso es simplemente poner el lápiz en el papel y empezar a dibujar. No importa, empieza a dibujar un circulito. Una vez que empiezas a poner el papel en el lápiz, algo maravilloso pasa y en realidad tu creatividad empieza de nuevo. Puede ser que no sea muy interesante, pero está bien. Si te sientes muy mal y no puedes crear, eso pasa también. Lee unos cuantos libros, una película, lee unos cómics, habla con amigos, o sea, ten una experiencia, una aventura. Algo y trata de poner esa idea o eso que pasaste en papel, en alguna manera u Okay, otra. Es una okay. otra. Hay algunos libros o videos que tú nos, bueno, recomiendes a las personas que están comenzando con todo este tema creativo, de pronto que te haya servido a ti. Yo uso mucho de la página Pinterest, muchísimo. Cada vez que me siento que yo no puedo dibujar algo, voy a Pinterest y empiezo a ver las imágenes maravillosas que la gente pone. También los artistas en Instagram que ponen, o sea, su arte. Ah, sigo a miles de personas y cada vez que veo algo muy, muy padre, hago un screenshot o una grabada de pantalla
y para poder tener esa inspiración otra vez en un momento, o sea, más tarde. Yo me preparo para no ponerme en esa situación mentalmente, porque mi trabajo, todo lo que yo hago, deriva de poder ser creativo, de poder ser persona que, o sea, entrega cosas bonitas y interesantes al mundo. O sea, que si yo no me preparo en adelante para situaciones en las que yo no me siento bien para crear, o sea, siempre llegas a un lugar y te estancas otra vez y luego tienes que empezar de nuevo. Y así es como funcionan las redes sociales. O sea, que tienes que prepararte y tienes que tomarlo un poquito más en serio para, como si fuera un trabajo. Suena raro decirlo así, pero Sí, si no lo tomas como algo serio y empiezas a implementar cosas para evitar cosas así, las cosas así como el bloqueo de arte te van a detener en tus pasos. Y es algo que no tiene que pasar. No tiene que pasar porque no. es muy fácil de evitar. Súper, súper. Bueno, no, ya que tienes ahí tu lienzo, A ver. entonces dibújanos algo. A ver, voy a enseñarles unos cuantos ejemplos de lo que pueden hacer para primero determinar en qué nivel de arte están. Si este es un ejemplo que me encanta hacer y lo hago con todas las personas que yo entreno. Empiezo con algo sencillo, como una carita feliz. Ese es paso uno. Y este ejercicio se llama, o sea, no se llama nada porque nunca le he dado su nombre, pero es un ejercicio para definir qué es el siguiente paso que tienes que hacer. Una vez que tienes tu carita feliz, vamos a bajarle la opacidad para que no se vea mucho. Vamos a hacer otro layer arriba. Y luego vamos a hacer otra carita feliz, pero un poquito con más detalle. Y eso es el ejercicio en realidad. Van a empezar con algo muy sencillo y muy, o sea, levemente, sin tener mucho detalle, van a incrementar un nivel de detalle. En este caso, vamos a cambiar la forma básica por una forma que se parece más a una cabecita, los ojos un poquito más detallados. Tantito detalle para una nariz y unas orejas. Ya ese es el paso número dos. ¡Yay! Pasamos al número dos. El paso número tres. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a. Y así vas a ir incrementando hasta que descubras en qué nivel dejas de poder agregar detalle. Vamos a lentamente incrementar el nivel de detalle. Vamos a agregar un poquito de pelo. Un línea para el pelo aquí. Vamos a darle un poquito de dimensión a los ojos. Y un poquito más de detalle a la nariz. ¿Ok? Sería nivel número 3, algo sencillito, fácil. Luego, así vamos a ir al siguiente nivel otra vez. Y muy rápidamente empiezas a descubrir tus limitaciones. Cuando empiezas a ver cosas que no quedan bien, lo que quiero que hagan, y esto es lo que hace que ustedes mejoren mucho más rápido. Si algo no salió bien, digamos que quieres hacer los ojos diferentes o no salieron los ojos como tú querías. Escribe, no salió bien. Dile a tu mente lo que pasó y cómo que no salió bien. Tienes que decirte a ti mismo, ah, en alguna manera u otra, que eso no estuvo bien. A mí me gusta hacer mini rotguns en mis dibujos para decirme a mí mismo, hey, mejora. Digamos que el ojo quería ser más como, no sé, en realidad puede ser cualquier cosa. Digamos que nos equivocamos y lo hicimos mal. No salió bien. En ese mismo momento hago la revisión. Si necesito tener referencias para mejorar esa parte, en este momento buscaría una referencia, pero en este momento se implementaría la corrección.
Y así de fácil me digo a mí mismo, ok, eso no va a pasar otra vez. Parece muy sencillo y parece muy, o sea, inconveniente a veces porque no quieres, o sea, dibujar mal tu dibujo. Pero si en algún momento llega en el que puedes mejorar tu arte inmediatamente, esa es una muy forma muy buena de hacer. Ahora vamos a bajar la opacidad aquí y vamos a ver qué tanto podemos agregar. Vamos a agregar más detalle ahorita. Un poquito más de detalle en la anatomía de la quijada. Vamos a hacer la mandíbula un poquito más chiquita, ya que estamos dibujando una persona con cara muy inocente. Un poquito más de detalle en las orejas. Y vas dando la forma. Y empiezas lentamente a darle más forma a tu dibujo. En realidad no hay forma de saber cómo se va a ver al final. Pero en algún momento vas a llegar a un momento. Y yo también voy a llegar porque no soy un maestro en todo. Hasta todas las personas tienen su límite. En este momento simplemente voy a estar agregando un poquito más de detalle. Voy a agregar un poquito más de las cejas. Vamos a cambiar el look tantito. Vamos a darle un poquito más de emoción para que no se vea muy estático. Te saludan desde Guatemala. Están todos conectados viendo este webinar y pues por supuesto conectados conectadísimos con Wacom. Me preguntan aquí, bueno, ya nos contaste acerca de algunos trazos para, o más bien, los ejercicios que tú pues tienes como en mente para mejorar el trazo. Ya nos contaste ahí como dos tips. ¿Tienes otro adicional como para que la gente conozca? Ok, si están dibujando en su Wacom, unas cosas que me gusta hacer en Photoshop es cambiar, o sea, me gusta tener la opacidad al 100%, no me gusta tener algo que se vea muy transparente, pero también me gusta mucho usar los brushes que son afectados por la presión. Obviamente, eso es para eso compras una Wacom. Mientras replique el efecto de un lápiz, en realidad no hay nada que se sienta incómodo de hacer. Y normalmente dibujo en un solo brush. No cambio mucho de mi, no tengo, o sea, brushes específicos que uso. Trato de replicar todo con uno y simplemente cambio si es, o sea, suavecito o duro. Es lo único que cambio en realidad. La presión. Acostúmbrense a poder manejar un igual que como con las plumas que les decía, ¿sí? Mientras más dibujes con un solo tipo, mejor te vas a volver. O sea que lo mismo pasa con Photoshop, con Clip Studio, con Sai, con cualquier otro tipo de instrumento que tengan. Todos estos son instrumentos, es lo único que pasa. Una pluma y otra pluma son instrumentos. ¿Sí? Porque una es más cara no significa que va a ser mejor. Simplemente es el hecho de poder tener la habilidad de dibujar con él. Puedes tener una bolsita de catsup y puedes dibujar con eso como acuarelas. En realidad lo he hecho antes. The definition of the word name is a sign is specified, usually proper, proper name too. The word name has more than one definition. Tranquilo, tranquilo. Aparentemente mis otros equipos están pensando. Esas cosas pasan en vivo, pero tranquilo. No, yo te quería preguntar, estamos, digamos que ojalá saliendo de una pandemia, ojalá, pues así Dios lo permita, estamos saliendo de una pandemia, pero mucha gente dice, bueno, la tecnología va avanzando, la vida va cambiando, estamos ya pasándonos un tema más tecnológico. Yo tengo mis pinturas o mis dibujos tradicionales, en lienzos, en hojas. ¿Cuál es la manera más fácil para pasarlos a temas digitales? Ah, ok. Antes era un problema muy difícil, o sea, muy molesto porque tenías que encontrar un escaneador o una manera de poder tomar fotos muy, muy bien para poder ponerlas en digital. Ahora, en realidad, hasta los teléfonos que tenemos
si tienen la habilidad de poner luz perfecta o tomar fotos afuera en el sol, es la manera más fácil de poner cosas digitales ahora. Tomas la foto, usas los settings más altos para su cámara para poder tener la resolución más alta, y cualquiera de esos teléfonos, mientras te quedes establemente, tomes una foto con luz que no afecte las líneas o los colores, ya con eso podrían hacer pósters, podrían hacer muchas cosas digitales. Pueden traerlo a Photoshop, editarlo, poder poner efectos, colores diferentes, cambiar todo lo que necesiten, o meterlo a Lightroom y poder editarlo así. Pero simplemente una foto puede ser mucho más de lo que necesitan. A menos que necesiten hacer un mural o algo así muy, muy grande, una foto normalmente es suficientemente buena para poder, hacer prints y poder hacer pósters, poder hacer mercancía, camisetas, todo eso. Pero, y por supuesto, pues a partir de eso ya utilizar las herramientas tecnológicas, en este caso pues nuestra tableta como para seguir dibujando y pues hacer los tratos que pues nos estás contando. Exactamente. Una vez que tienes ya tu arte en un programa en el que puedes editarlo libremente con el equipo digital, especialmente los Wacoms, ya de ahí es, puedes hacer lo que quieras con tu arte. Pero es muy sencillo ya. Ha pasado el tiempo en el que necesitabas ir a algún lugar de copias para escanear tu arte o pagarle enormemente a fotógrafos para que te tomen las fotos bien de tu arte. Una lámpara con un foco blanco en un cuarto sin luces puede ser una maravilla. Y con eso simplemente puedes escanear cosas muy, muy buenas calidad. Súper, súper, súper. Aquí nos estoy viendo en el chat y pregunta Logan David Hernández, ¿qué es lo que haces cuando quieres meter el color a un dibujo? Ah, podemos hacer un ejemplo aquí rápido. Déjame agregar la carita aquí rápido. Vamos a agregar un poquito de elementos diferentes. Vamos a hacer un zombie. Vamos a colorear el zombie muy rápido. Ok. En lugares como Photoshop, como Clip Studio, como cualquier otro lugar de arte, cualquier programa de arte va a tener los mismos tipos de elementos. Uno va a ser su canvas. El otro, no sé si se está viendo en la pantalla, pero tienes los layers o los layers. Perdón por no saber la palabra en español, pero los layers. Una vez que tienes un layer, es una página, las líneas van a estar aquí. Una vez que pones color atrás, cualquier parte con el color va a ser bloqueado por las líneas porque lo tienes arriba. Es como si fueran capas en un pastel. Y lo más fácil de hacer es hacer tus líneas en una en un layer, y los colores los puedes hacer en el layer abajo. En la otra capa. La siguiente. Ya, en la siguiente. Y así mantienes las líneas separadas de tu arte. Y puedes editarlas en cualquier momento también. Cambiarlas de color, o tal vez quieres hacer algún cambio específico a ciertas partes, te ayuda mucho tener los elementos separados. Yo recomiendo tener un layer separado por cada diferente color que vas a tener en tu arte. Y luego, para poder tener la habilidad de cambiarlos de color o hacer cualquier cambio, muy, muy rápido. Pero esa es la manera más sencilla de agregar color a tus dibujos. En una manera eficaz. Porque también puedes solamente pintar y hacer todos los elementos, los cambios en un solo layer. Pero cuando llega tiempo de hacer cambios, y si eres un artista que hace cosas a clientes, es invaluable poder hacer cambios rápidos. O sea que esa es la forma más fácil de hacerlo. Chévere, bueno, el chat está, digamos que muy comentado, la gente pues se asombra de lo que tú estás haciendo, le encanta que pues le cuenten todo lo que, pues tu experiencia, por supuesto. Yo te quiero hacer una pregunta
y es acerca de tu canal de YouTube. Tienes un canal de YouTube y quiero que pues, nos cuentes acerca de ese canal. Ah, bueno, el canal de YouTube fue empezado alrededor de hace como 6 años, creo. Y simplemente lo empecé a hacer para poder enseñarle a un amigo cómo hacer arte y no vivía cerca de mí. Después de subir el primer video y creo que lo vieron 10 personas, decidí que lo iba a seguir haciendo simplemente porque había mucha gente que me contactaba para ayudarles en su arte. Y eran cosas muy básicas como cómo usar Adobe Illustrator o cómo colorear cosas en la computadora o cómo limpiar las líneas que tienes para poder hacer arte más detallado. Cosas que mucha gente me escribía y me pedía. Sea, que decidí hacer el canal porque ya me había cansado de estar mandándolo individualmente. Y después de eso me dio mucho gusto la reacción de mucha gente. Después de como un año de hacer, tenía como unos 30 videos y la gente empezó a contactarme para enseñar en diferentes plataformas. He hecho cursos para compañías como 21 Draw, me han puesto en su libro también. El libro de Character Designer, 21 Draw. Eso fue uno de Súper. mis momentos favoritos en mi carrera, porque en ese momento creo que me dieron validez de que era una persona importante. Y eso me dio muy orgullo. También tengo mi canal en español, que está diciendo, no lo he elaborado mucho, no he puesto muchos videos ahí, pero es algo que he querido hacer por mucho tiempo y es algo que voy a hacer mucho más agresivamente de hoy en adelante. Simplemente porque me gusta hablar con la gente de mi país y tengo muchos seguidores de allá que me siguen y me han apoyado mucho por mucho tiempo. O sea que quiero darles de regreso un poquito. Bueno, claro que tú eres mexicano, vives en Estados Unidos, para personas que no sabían, todo el mundo vive en Estados Unidos, entonces es la idea. Bueno, aquí nos cuentan, es una pregunta desde YouTube, ¿qué plataforma es más adecuada para mostrar los trabajos en Dribbble, Behance, Talent, House o Instagram? Saluda a tu gente. ¿De qué? Quiero pedir a ver si tú me pones una canción. Dime, dime. No, no escuché la pregunta. Ah, no, desde YouTube nos preguntan cuál es la plataforma más adecuada para mostrar los trabajos. Entonces, hablan de Dribbble, de Talent House, Instagram. Instagram, si es que hacen diseños como bocetos, más como sketches. Si ponen arte más refinada, más detallada, ilustraciones finalizadas, creo que otros lugares son mucho más, o sea, accesibles para personas enseñar eso y recibir la atención que necesitan. No sé por qué, pero cada vez que pones un boceto, un dibujo sencillito en Instagram, pega como nada. ¡Wow! 10.000 likes o como sea. Si pongo una ilustración detallada, finalizada, que me tomó un mes en finalizar, nadie le agrada. Y no es que no le agraden, pero creo que más que nada la gente es más interesada por dibujos que ven ellos que tal vez pueden hacer. Y cuando ves un dibujo finalizado, puedes decir, ah, esa es una ilustración muy padre. Ay, pero quién sabe cómo lo hizo. Pero si pones un boceto o un sketch, empiezan a ver cómo lo hiciste y eso es muy interesante. Lo veo como un artista y también como una persona que me encanta ver ese tipo de diseños. Creo que la gente está más atraída al proceso que a la arte final. Y eso es por eso a mí me gusta hacer mucho Instagram. Porque en realidad, aunque puedo y me salen muy bonitas las ilustraciones al final, Ok, el súper. placer a mí es el principio. El hecho de crear. Eso es lo que me encanta a mí. Refinar y finalizarlas, no tanto. Ok. Yo pues estuve ahí como revisando, conociéndote un poquito. Tú tienes cursos en línea, ¿cierto?
Sí. También a través de 21Draw tengo unos cursos directos que hay mucho y también recomiendo las clases de muchos de los artistas ahí porque son de los profesionales más elaborados del mundo. Fueron muy, 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 o sea, selectivos con las personas que consiguieron para dar sus cursos. Son personas que son muy buenos maestros, o sea, que ahí son muy, muy buenos. Yo también tengo, o sea, entrenamiento personal para personas que quieran hacer un poquito más con su carrera. Y también eso lo ofrezco a través de Patreon. Ok, súper. Y también tienes libros, ¿cierto? Disculpe. También tienes libros. No, quiero, estoy trabajando en un libro que va a ser llamado Cómo dibujar cualquier cosa, How to Draw Everything, y va a ser segmentado en diferentes partes. La belleza de ese libro, y lo estoy haciendo en este momento, o sea, mientras hablamos, o sea, jugadamente lo tengo para diciembre, pero va a ser uno de los primeros videos o libros que he visto que va a tener sus segmentos para explicar más en videos. O sea, que vas a tener tu lección y luego un link que puedas seguir para poder aprender más de ese mismo tópico o para ver a alguien dibujar la parte del cuerpo que estás aprendiendo o el tema que estás aprendiendo. O sea, que va a ser un libro Súper, súper. interactivo hasta cierto punto. Me lo regalas para aprender. Lo veré. Ah, les mando uno a todos ustedes. Muchas gracias. Y bueno, yo estaba mirando pues aquí algunas cositas con respecto a tu trabajo, porque pues, por supuesto es un trabajo muy interesante. Pero también nos hacen la pregunta y dice que ¿cuál es el mayor reto en todo el crecimiento que has tenido con el dibujo? ¿Cuál es el mayor reto? ¿Cuál es la cosa que tú digas es lo que me ha costado más? A ver. El reto que he tenido que me ha costado mucho más trabajo que nada es el hecho de que no he tenido un maestro bueno. Okay. En realidad, mi carrera como artista empezó en la tomando un curso de una escuela de aquí que se llamaba el Art Institute of California, Instituto de las Artes de California. Fue una de esas escuelas en las que te cobran mucho y simplemente te pasan solamente por haber pagado. Y no me dio mucho entendimiento de lo que iba a ser requerido de mí para hacer una vida como artista. Me enseñó cómo ser un empleado, pero nunca me enseñó cómo sobrevivir sin el empleo de una compañía. Ese fue un muy gran problema. Porque si no puedes mantenerte como artista, si no sabes cómo hacer contratos, no sabes cuánto cobrar, no sabes cuánto, o sea, ganar o cuánto vas a necesitar para poder sobrevivir, va a ser muy, muy difícil lograr éxito en esta carrera. Mira que estoy muy de acuerdo con lo que tú dices porque muchas personas a lo largo de este Wacom Academy dicen pues que el trabajo creativo no es muy valorado, o sea, en el sentido en el que te pagan poco. Y la verdad Exacto. es que esto lleva todo un tema de creatividad, esto dibujar no es fácil, tener la mente abierta para diseñar, para crear, para llegarle a lo que el cliente o a lo que la empresa necesita. Entonces, no es tan sencillo como muchos lo hacen ver de, entre comillas, fácil, porque tú sabes que hay muchas personas que tienen la idea, la materializan y es wow, pero cuando otra persona que no es creativa la va a hacer, pues le cuesta mucho trabajo. Entonces, la experiencia es valiosísima. De acuerdo a la experiencia que tú has tenido, como para que le cuentes a la gente que nos está viendo, pues a través de toda Latinoamérica, ¿cómo haces tú para cobrar o tips para cobrar o cómo para no regalar el trabajo, por decirlo así? Una cosa que tienen que aprender es que su arte tiene valor. Otra cosa que tienen que saber es cuánto valor tiene su arte. Y aunque todo es muy específico a cómo te sientes tú de tu arte, si no tienes mucha confianza, vas a cobrar menos. Si no tienes mucha experiencia, vas a querer cobrar menos. Y si no tienes mucha habilidad de dibujar todavía, vas a tratar de cobrar menos.
Y cada vez que reduces tu arte y el costo, te estás costando a ti y también le estás costando a todos los artistas que van a seguir después de ti. Lo que yo recomiendo es que trates de ver cuánto dinero tienes que ganar por hora viendo qué quieres tú recibir en respecto a lo que tienes. Digamos que vas a hacer una pintura en un canvas y te va a tomar 3 días en hacerlo. Bueno, ¿cuánto quieres ganar en 3 días? Si lo divides en quiero ganar $100 por día, cobras $300 por el tiempo. Si quieres ganar $50 por día, cobras 150. El valor va a ser dependiendo mucho de las compañías o de las personas que las que estás haciendo el arte. Una persona que, o sea, es una compañía entera, ¿verdad? Digamos que es como una compañía como Walmart o Target o Sanborns o lo que sea de esos. Una compañía grande así tiene los recursos para poder pagar una cantidad muy buena. También el hecho de que tu arte va a ser vendido y distribuido y usado para mil diferentes cosas, tienes que tomar en tu consideración. Si una persona va a tomar un dibujito que le hiciste, digamos que les hiciste una caricatura de ellos mismos, y eso lo van a usar solamente para su Facebook, Insta y todo eso. Un costo más bajo está bien, porque en realidad no van a hacer ese, bueno, no lo van a usar para mucho. Pero si vas a tomar ese mismo dibujo y lo van a hacer en camisetas, playeras, hoodies, gorras, en ese momento el arte se vuelve más valioso porque esa persona va a hacer mucho más dinero con ese arte de lo que te está pagando. O sea que tienes que incorporar un costo de derechos al arte, a tu arte, para poder compensar por ese tipo de cosas. Si es una compañía grande, ese costo es mucho más alto. Si es una compañía chica, ese costo va a tener que ser más bajo. Y el hecho de, por eso, porque si no, no pueden pagar. Por eso tienes que tener una buena idea de qué tipo de mercado es en el que te estás metiendo. Y si quieres ganar más dinero, empieza a trabajar o tratar de conseguir contratos con compañías más grandes. Si quieres y no solamente hacer diseños que tú quieres hacer y que van a salir padres, puedes mantenerte en esta área y también hacer muy buena lana. Pero tienes que aprender que no, tu arte es muy, muy valoroso. Si lo vendes muy barato, es más, si lo más barato que lo des, lo menos que la gente lo valora. Y eso es Pero simplemente lo básico. Si alguien te cobra $10 por un dibujo y alguien te cobra 100 por el mismo, vas a valorar el de 100 muchísimo más porque estás pensando que la persona tiene más experiencia y va a tener más confianza para poder pagar eso, para cobrar eso. ahí te hago una pregunta. Tú haces la comparación y tú dices, bueno, si es a una empresa o si es a una persona independiente que te pidió hacer un trabajo, le vas a cobrar distinto, pues porque de pronto la capacidad de una empresa es pues mucho más alta que la de una persona tal vez. Pero ahí yo llego a pensar, la calidad cambia, es decir, si la empresa me está pagando mucho más por el arte, yo tengo que imprimirle más esfuerzo o puede tener la misma calidad de la persona. Hablemoslo, no sé, en dinero. Entonces, yo le cobré a la empresa, voy a poner un ejemplo, no sé obviamente cuánto cobras tú, pero tú le cobraste $1,000 a una empresa de un arte tuyo y a una persona particular le cobraste $100. Ahí cambia la calidad, es decir, tú le imprimes más calidad al de $1,000 o al de 100 o es lo mismo de acuerdo a la capacidad de pago. Estoy viendo, no, o sea, quiero que me entiendas, es la capacidad de pago de la persona o de la empresa, por supuesto. La calidad no debería cambiar. La calidad de tu arte es, esa es tu palabra como artista Tu marca registrada. si tú entregas arte que no es buena y esperas una compensación como si lo hubieras hecho al 100%, creo que ahí es el momento en el que hay algún imbalance en el sistema. No importa que si la compañía es
la compañía más grande del mundo. Yay. O una chocita de personas que quieren algo muy sencillo. Si estas personas tienen miles y millones de dólares para poder gastar en el mercado de diseño, y estas personas no tienen mucho, ese es el único cambio. En ese caso, estás prácticamente decidiendo tú que quieres trabajar con ellos, con las personas con menos dinero. Muy fácilmente puedes decirle a estas personas que cobras la cantidad que le cobras a las compañías más grandes. Lo que va a pasar es que no vas a recibir ninguno de esos diseños. No vas a recibir nada de ese mercado. Y en realidad, a veces hay muchos diseñadores que hacen eso. O sea, evitan trabajar con personas más chicas, compañías más chicas, para maximizar la cantidad de dinero que pueden ganar por cada diseño. Pero eso no debería cambiar la calidad. La calidad debería ser exactamente la misma. Deberías hacer todo al 100% si puedes. No pondría más esfuerzo solamente porque es un diseño para una compañía más grande. El hecho de que estoy diseñándoles algo sería el mismo proceso para cualquier persona. Simplemente uno viene con contratos y uno viene con muchas más, o sea, obstáculos para ti, es como artista, pero es mucho más sencillo cuando hay problemas como que no te pagan o, tienes que hacer cosas así. Una vez, cuando vienen problemas, esta es la muy, muy diferencia, porque estás protegido con todos los contratos aquí. Y a menos que estés haciendo contratos, no estás muy protegido con un cliente más chico. O sea que es un riesgo a veces. Y otra cosa, siempre, no importa qué cantidad, reciban 50% al inicio. Nunca hagan trabajo sin recibir dinero. ¿Por qué? Tú necesitas poder cubrir, o sea, los costos de materiales, tu tiempo y todo lo demás que tú pones al frente, electricidad, cambios de tu computadora, cualquier cosa de eso, todos esos son costos de tu trabajo. Y eso no debería ser cobrado por ti, no tiene que ser cubierto por ti al principio cuando tú tienes que diseñar algo para otra persona. Esos 50% que recibes es lo que cubre tu tiempo si es que la persona no quiere terminar el diseño. Digamos que no les gusta el diseño, no quieren trabajar contigo, o lo que pasa, tal vez se les acaba el dinero. Hay mil excusas para diferentes clientes. Este dinero es tuyo y en realidad deberían decirlo que no hay reembolsos en esos 50%. Porque ese es el tiempo que tú tomaste para diseñar lo que te pidieron. Ya, si no sigues las reglas, si no siguen lo que tú les pediste y haces algo mal, tal vez piensas en regresarles algo de dinero, pero todavía siempre tienes que recibir dinero. Si no estás recibiendo dinero al principio, estás haciendo algo mal porque siempre corres el riesgo de que la persona no te pague. Y luego pusiste todo. Claro, al menos ya tienes una parte ahí contigo. Y los otros 30% pueden ser divididos en pagos por en diferentes entregas, digamos 50 al principio. Y luego lo demás puede ser, si es un trabajo, un proyecto muy largo, puedes decidir en 10% cada mes hasta que se acabe el proyecto, o cada vez que entregues ciertas cosas puedes recibir 1% hasta que termines de recibir el 100%. Y siempre recibe el arte. Siempre recibe tu pago completo antes de mandar cualquier tipo de archivo o diseño al cliente en una manera finalizada. Porque hay muchas veces en las que los clientes toman ese arte, no te pagan y luego lo tratan de replicar con otra persona que les cobra menos. O sea, que aprendan. Y eso es lo que tú dices, es súper fundamental pues para la gente, ¿no? O sea, para los que nos están viendo, por supuesto. Es un tema bien importante, pero te voy a hacer tres preguntas aquí que nos hacen en el chat. Checho DC nos dice, a ver, ¿qué me pueden recomendar? Me pasa que cuando copio un personaje no me sale tan mal, la verdad,
pero cuando quiero hacer uno propio, lo veo como muy simple, aburrido. ¿En qué estaré fallando? Ah, ok. Esa es una pregunta muy interesante. Normalmente las personas que están diseñando todos los personajes que, digamos que, muy, muy sencillo, digamos un Bob Esponja, ¿no? Muy mal, Bob Esponja. Pero, digamos, un personaje que es diseñado por un estudio que dice, decidió mandarlo a hacer una caricatura. Este diseño ha sido refinado cientos de veces. Muy, decenas y decenas y decenas de copias de diferentes artistas tratando de capturar una emoción especial en los personajes. Esto viene a través de mucha práctica, mucha experiencia, y no te deberías sentir mal si tus personajes no tienen el mismo nivel de pegue que una caricatura que estás viendo en Nickelodeon o Cartoon Network o algo así. Estos son las personas que les pagan por diseñar personajes. Ahora, si quieres incrementar el hecho de que tus arte, tus dibujos se vean mucho mejor, puedes usar referencias. Es invaluable aprender a dibujar con referencias, porque eso puede ser la diferencia entre un personaje viéndose plano. A una persona viéndose activa, con una pose más dinámica. Simplemente usando referencias para poder ver un ángulo diferente o ver la perspectiva diferente. Siempre pregunten a sí mismos. Imagínense, si están dibujando a una persona, la dibujan de frente. Si se preguntan, ¿cómo puedo incrementar un poquito de depth? Perdónenme otra vez el hecho de no saber la palabra en español, pero para poder hacer que tenga dimensión, simplemente cambien el hecho de que es para enfrente, cambien un tantito. Agreguen un poquito de variación a su dibujo. Por mínimo que sea, esto se ve mucho más interesante que un dibujo de una persona normal. Esto se ve mucho más interesante que una persona ahí parada plana. Y lo mismo pasa con muchas de las poses. La gente termina de dibujar su dibujo sin preguntarse cómo puede mejorarse. Y ponen todo el detalle, todo el tiempo en colorear y todo, viendo lo maravilloso que se termina viendo, pero se ve muy estático, se ve muy plano, se ve muy, o sea, you know, no se ve muy dinámico, no se ve muy, no se como ve con la movimiento, línea. Como con forma, ok. Viene desde el principio. Eso viene desde tu boceto, no viene de cómo lo terminas o cómo haces las líneas con tinta después o color. Todo viene del inicio del sketch primero, del primer boceto, en el que tiene que tener mucho movimiento, y eso viene a través de aprendiendo un poquito más de anatomía y mucha perspectiva. Súper. Oye, una pregunta. Bueno, aquí me dicen que por qué trabajas con píxeles y no con vectores. ¿Qué? Ah. Me preguntan que por qué hablas con por qué trabajas con píxeles y no con vectores. Ah, trabajo con los dos. Es dependiendo de qué tipo de arte necesito para hacer diferentes tipos de trabajo. Por ejemplo, si necesito hacer un logo, un logotipo, eso sería un vector. La diferencia es, o sea, para mí, en realidad, perdónenme otra vez el nombre, pero raster files es y los vectores son dos diferentes tipos de arte. Los vectores están usados en Illustrator y programas parecidos. Raster files son más como Photoshop y Clip Studio y todo eso. Normalmente son usados para diseños que van a ser impresos en diferentes tamaños. El hecho de que se pueden hacer grandes y chicos al mismo tiempo sin perder detalle es invaluable para este tipo de arte. Esto normalmente está hecho para camisetas,
logos y cualquier cosa impresa, en realidad. La mayoría de las cosas impresas, a menos que sea sublimación o algún tipo de otro proceso, usan mucho procesos de vectores. Tarjetas de negocios también es otra. Ahora, Photoshop y otros programas así usan líneas rasterizadas que no tienen esa misma habilidad de hacerse grandes y chicos sin perder resolución, porque están hechos en píxeles. Y los píxeles, si los agregas, se haces más grande, se ve todo borroso. Es la única diferencia. Cada uno tiene sus limitaciones. Las limitaciones son más por el hecho de no poder imprimir en ciertos niveles o cambiar el tamaño de tu arte fácilmente. Y este también tiene sus limitaciones porque no tiene el rango de niveles de editación que tiene, por ejemplo, un elemento de píxeles. Estás muy limitado en lo que puedes hacer. Y si quieres hacer algo muy complicado, es muchísimo más complejo hacerlo en vectores que es hacerlo en píxeles. O sea, que cada uno tiene diferentes utilidades y deberías aprender a usar los dos. Ok, súper. No, pues me parece genial. Y aquí una pregunta como clave. ¿Cuál es tu Wacom? ¿Qué Wacom usas? Yo tengo la maravillosa Wacom 22. La Cintiq, Wacom 22, y yo estoy más que feliz con mi Wacom. Súper. Chévere que la disfrutes. Bueno, es una herramienta muy, muy chévere. Aquí nos preguntan desde Chile. Rick Van Gore dice, ¿recomiendas mostrar el proceso o el cómo se hizo de los trabajos finales? Y también nos pregunta, ¿cómo saber cuándo estamos listos para trabajar de esto? ¿Tratándonos a los leones o apostando con confianza por nosotros mismos? ¿Cómo te fue o cómo te diste cuenta de que estabas listo? Esa es una pregunta que me la preguntan mucho. ¿Y cómo saber que estamos listos? Nunca vas a estar listo hasta que... Puede estar listo el momento en el que pones tu primer lápiz. Puedes estar listo en este momento o puedes estar listo cuando tienes 10,000 años de experiencia y puedes hacer todo de lujo. En realidad, todo eso viene de una mentalidad de que tienes que tener cierto nivel de arte para poder hacer las cosas. Y eso es algo que no entiendo de dónde viene. Porque una de las personas que conozco que probablemente muchos de ustedes conocen también, es un cómic llamado Odd Ones Out. Y es un personaje literalmente así de sencillo. Así de sencillo como este de aquí. Y es increíblemente famoso. Y la persona simplemente tomó el riesgo de poner su arte y decir su historia con este estilo de arte. No, porque es el único tipo de arte que sabía hacer. Esta persona tiene la mentalidad correcta. Aprendió luego cómo mejorar su arte mientras hacía trabajo, mientras hacía proyectos. Si esperas hasta un nivel que te hace sentir bien a ti, nunca vas a llegar ahí, porque todos nosotros tenemos dudas de qué tan buenos somos. A una persona que lo ha hecho por tanto tiempo como yo tengo dudas todo el tiempo. Y en muchas veces, o sea, me quedo preguntando, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? A veces las dudas pegan muy duro y te hacen pensar, hey, tal vez no debería estar haciendo arte, tal vez no debería dibujar, tal vez no debería seguir esto. Mientras te haga feliz, estás listo. Si te hace feliz tu arte, por muy sencillo que sea, puedes encontrar un mercado en el que tú puedas hacer. Y si no hay un mercado para él, créalo. Haz el mercado que tú quieres tener. Yo es lo que yo hice. Yo no sabía
cómo entrar a ser un maestro y no tenía tiempo de ir a conseguir mi maestría para poder tener el título para poder enseñar. O sea que empecé a enseñar en YouTube, empecé a enseñar en Instagram, empecé a enseñar a muchos lugares y eso, el hecho de que amo el hecho de hacerlo y simplemente quería hacerlo, encontré una forma de hacerlo. Y ahora... Que era lo que hablábamos al principio acerca del bloqueo. Pues tú, obviamente las cosas no están creadas, pero hay que crear como un foco, hay que crear un mercado, hay que crear, digamos, que uno a veces, lo que decíamos, uno se bloquea y uno dice, no, pero es que ya todo está creado, ¿yo qué me invento? No, no está creado porque pasa igual que el tema musical. No todas las canciones ya están creadas y siguen habiendo canciones vez tras vez tras vez. Pero en cuanto a esos temas que aquí nos preguntan varias personas en el chat, ¿qué pinceles prefieres en tus dibujos? En cuanto a dibujar de mano, les voy a enseñar la forma. Mi pluma favorita es esta. Las Bic, las plumas Bic son las favoritas para mí, completamente, 100%. No me gusta dibujar en lápiz ya. Y las razones por las que la cambié a pluma es porque cada vez que dibujo, no tengo la habilidad de borrar. O sea que si mi dibujo no sale bien, es porque puse muchas líneas. Y eso me ha ayudado lentamente a mejorar mi línea y mi calidad de mis dibujos increíblemente. Va a ser muy difícil al principio porque no es la forma más disculpable. O sea, que te... No es muy fácil corregir errores con pluma. Y esa es la razón por la que lo hice. Empecé a dibujar con pluma estrictamente para no poder hacer errores. Tomó mucho tiempo para poder llegar a un nivel en el que estaba muy, muy, no, o sea, confiable en la habilidad de dibujar con pluma, pero tomó tiempo, pero vale la pena. Creo que muchas de mi arte es mucho más limpia ahora porque empecé a hacer eso. Tienes que poner un poquito de conflicto en lo que tú sabes hacer. Si estás muy cómodo con algo, cámbialo tantito simplemente para aprender algo nuevo. Porque una vez que ya eres el maestro en algo, aprende algo nuevo, aunque sea del inicio, para poder empezar a mejorar más, 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 más. De acuerdo, de acuerdo. Y bueno, otra pregunta que te quiero hacer es, ¿tú empezaste con la Cintiq o empezaste con qué tableta? Yo empecé con la Bambú. Wow. Una Bambú usada que encontré en Craigslist y estaba medio rota, pero, ay, no sabes cuánto me encantaba dibujar en ella. ¿Y todavía la tienes? No, ya no la tengo. Esa se la terminé arreglando y la terminé regalando una vez que compré mi nueva. Una vez que compré una nueva, dije, ok, sí voy a hacer esto. Sí me encanta, sí me gusta hacerlo digital así. Ok, voy a invertir un poco de dinero en una nueva. También fue una Bambú, no fue algo como una Cintiq ni nada así mucho después. Pero empecé con una de esas. Me volví adicto a dibujar digital. Y porque odiaba escanear cosas. Y después de ahí ya en realidad nunca regresé a ver. O sea, simplemente empecé a buscar herramientas que me ayudaban a hacer cosas mejor. Para ser más eficaz. Súper, súper. Sí, es verdad. Uno va adquiriendo cierta profesionalidad, ¿no? Cada vez que uno va arriesgándose a probar algo nuevo, ya sigue al siguiente, pasa al siguiente nivel. Entonces, pero bueno, no, muy, muy chévere, muy chévere. Bueno, aprovecho también pues para contarles a las personas que se van uniendo al chat, al webinar y al chat, por supuesto. Hay promociones en cada uno de sus países. Revisen la página de Wacom en su país. Hay promociones, por supuesto, para que no se queden sin su Wacom. Entonces, pues adelante. Y bueno, tú nos decías al principio, Rodgon, que hay muchas personas que como que le sacan el cuerpo, o bueno, aquí en Colombia le decimos sacar el cuerpo a algo que no queremos hacer, o evaden el tema de hacer algo como con la anatomía.
¿Tú puedes dibujarnos algo del cuerpo humano? Sí, claro. ¿Qué tal si dibujamos una forma simplificada de aprender cómo dibujar la cara, la cabeza? ¿Es algo que les Dale. gusta mucho a la gente? O sea que vamos a dibujar eso. Dale, dale. A ver, si empezamos, esa es la forma en la que yo he descubierto que es más eficaz, o sea, descifrar la anatomía de una cara, y lo he hecho en esta manera. Si vamos a ver la cara de frente, lo primero que tenemos que establecer es las partes de la cabeza que no se mueven. Todo se mueve, o bueno, lo único que se mueve en realidad es tu quijada. O sea que me gusta dibujar la parte de arriba de la cabeza y muy ligeramente indicar dónde va a estar la quijada. Muy ligeramente. Porque eso se mueve, eso cambia dependiendo de cómo tienes la boca abierta, cerrada, hasta adelante y para atrás se mueve. O sea que normalmente lo mantengo hasta el final una vez que tengo lo demás establecido. Después de ahí, esta parte de arriba, me gusta dividirla en medio dos veces. Esto me va a proveer la línea de en medio donde va a estar la nariz, y la mitad de las cejas, aquí. Y luego me va a proveer las partes de información después. Esta línea que va cruzando, esta es la línea donde van a estar los ojos. Los ojos, a mí me gusta hacerlos en una manera muy específica. Me gusta hacer un círculo grande que va a determinar la actitud de la cara. En este caso voy a tener una expresión así, con la ceja abajo. O sea que una de las cejas va a estar abajo y otra de las cejas va a estar arriba. Y usas la parte de arriba de esa forma para usarla como referencia para tus cejas. O para tus... ¿Son cejas? Ay, perdón, disculpen. Cejas, pestañas, sí, cejas. Ajá. Cejas, 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 Ok, eso, esa línea de arriba la pueden usar para las cejas. Puedes dibujar un círculo adentro y eso te da el ojo. Ahora, si quieres hacer formas más complejas, puedes pensarlo como si fuera un panda. Ajá. Puedes hacer la forma de afuera en cualquier manera que tú quieras. Mientras mantengas este círculo o esfera en medio, como si fuera un vasito. Imagínate que estás viendo un vaso por arriba y hay una bolita dentro del vaso. Algo bueno, tú lo así. haces ver muy, muy sencillo, tú lo haces ver muy sencillo, pero pues por supuesto eso tiene su experiencia detrás de, y pues Toma tiempo aprendiendo cómo ver ese tipo de elementos así. Pero es una manera muy sencilla. Si empiezas con dos círculos, puedes hacer un ojo muy, muy rápido. Y de simplemente borras. acuerdo. Puedes borrar esto y ya tienes tu ojo. Esto me gusta hacer a mí. Luego conecto los dos ojos en medio, como si fuera una máscara como Batman o como un superhéroe. Y ese espacio de aquí me da el espacio de la nariz. Ese espacio aquí en medio es el espacio donde va más o menos la nariz. De aquí, usando la información de anatomía que tengo en mi mente, sé que la calavera de la calavera entra tantito aquí y se va a lados. Eso es lo que me va a dar la dimensión de la cara. Así voy a que se vea como si fuera en tercera dimensión. Y después de ahí, eso me limita a este espacio de aquí para la boca. O sea que mientras vas agregando elementos, y mientras sepas dónde van los elementos, te quitas la duda de ese ojo está más grande, dónde va ese ojo, está muy separado, se ve muy grande la nariz, no lo tengo en medio. Mientras aprendes cómo está construida tu cabeza o las partes diferentes de tu cuerpo, digamos una mano, si aprendes
cómo funciona cada parte de tu cuerpo, no vas a tener tu problema tratando de ponerlo y hacer eso en un dibujo. Porque igual de fácil como aprendemos a hacer ojos, empezamos con algo así primero, ¿verdad? Y luego empezamos a agregar detalles, empezamos, una vez que hacemos esto muy, muy fácil, podemos seguir al siguiente nivel. Y es la misma idea que el ejercicio que hicimos al principio, esta de estar cambiándolos. Tu cabeza aprende o tu mente aprende de una manera muy interesante. No puedes saber el siguiente nivel de detalle hasta que aprendes el siguiente nivel de detalle. Y suena muy raro, pero a menos que aprendas cómo está hecho un ojo y cómo está comprimido de las partes diferentes, es muy difícil dibujar algo eficaz que se va a ver mejor y no va a ser estilizado o no va a ser hecho en una manera que no entiendes. Puedes hacer ojos como anime todo el día, pero si no sabes los elementos que consisten de ese ojo, va a ser muy difícil crear cosas de tu propia mente. O sea que simplificar anatomía así de sencillo, o tal vez no es tan sencillo, y tal vez se suena más sencillo para mí porque lo he hecho por mucho tiempo, pero una vez que empiezas a ver formas más complejas y los empiezas a ver en tercera dimensión, todo empieza a simplificarse muchísimo más y empiezas a poder dibujar en muchos diferentes estilos que no hubieran sido posibles si no sabes esa información. De acuerdo, sí, estoy de acuerdo contigo. Y también, pues pensando en que pues uno cuando entra a este mundo, a este mundo creativo, uno dice, bueno, ¿cómo empiezo? Entonces, bueno, ya la gente que se está conectando con nosotros, ya hemos visto el trabajo de Rodgon, y aprovecho pues para que ustedes lo sigan en sus redes sociales. Ya en el chat estaba apareciendo las redes sociales de Rodgon. Y también, pues, él da cursos, él tiene algunas cosas bien interesantes en YouTube. Entonces, para que lo sigan. Pero nos hacen una pregunta con respecto a eso. Oiga, yo quiero entrar al tema creativo, pero no sé, bueno, ¿será que si yo, bueno, ya entré al tema creativo, ya estoy trabajando para una empresa? Pero la pregunta que nos hace Charlie Cartoons es, ¿crees que se puede vivir fuera de una empresa? O sea, ¿trabajando para uno mismo o definitivamente sí. No? Se puede hacer fácilmente de lo que la gente piensa. La idea de trabajar para un estudio es algo que todos queremos trabajar para Disney, ¿verdad? Todos queremos trabajar para Nickelodeon, todos queremos ese trabajo ideal para un estudio. Déjame ofrecer una visión contraria a eso. Cuando trabajas para un estudio, ellos tienen una idea ya creada. Ajá. Esa idea, tú vas a ser una parte muy pequeña en crear esa empresa entera. Esa idea completa va a requerir miles de personas. En ese esquema, es muy padre porque llegas a ser parte de un elemento más grande, una película, un show de televisión, algo que mucha gente va a ver y vas a ser venerado por eso. Pero no vas a recibir mucho crédito por lo que hiciste. En realidad estás haciendo el trabajo de crear la visión de otra persona. Si quieres seguir tú tu propia visión, quieres hacer tu propio cómic, quieres hacer tu propia caricatura, quieres hacer tu propia idea, el hecho de trabajar para otra persona te va a bloquear. Pero también el hecho de que trabajas por ti mismo viene con muchas, o sea, cosas difíciles. Tienes que conseguir clientes. Tienes que conseguir tiempo. Tienes que dedicar mucho tiempo a lo que estás haciendo. Tienes que asegurar tu lugar entre el mercado en el que estás. O sea, que vas a competir con muchas personas. Vas a competir por muchos proyectos, muchos contratos. Y no siempre es lo más fácil. Si eres una persona que
sabe dedicarse a un proyecto y sabes y eres responsable y sabes exactamente lo que quieres hacer, esa es la persona ideal para seguir sus propios sueños. Si no ha llegado a ese momento, porque todos llegamos a ese momento después de tener un poquito de experiencia. Si no has llegado a ese momento en el que tú sientes que tú puedes crear un concepto que puede ser famoso o puede ser exitoso en tu propio, con tu propio arte, trabaja para otras personas hasta que puedas tener esa confianza en ti mismo. Y lo vas a saber. Una vez que lo sientas, una vez que lo tengas, vas a sentir ese que vas a querer, o sea, hacerlo. Y recomiendo que una vez que sientas ese afán para poder tener que seguir tu propio amor a tu arte, a tu propio proyecto, síguelo, inténtalo, arriésgate. O sea, sin riesgo no se gana nada. O sea que si no eres una persona que quiere simplemente crear, como ayudar a otra persona para hacer su elemento, para hacer su proyecto realidad, trabaja para otras personas, está bien. No tiene nada malo tampoco. Pero si eres una persona que es dedicada, quieres hacer tu fama, tu propia notoriedad, o sea, ser distinguido de otros artistas por ser tú, tienes que perseguir tus propios proyectos, tienes que dedicar tu tiempo y tu dinero a poder asegurar que esos proyectos se hagan realidad. Y eso no es algo que mucha gente lo hace. Mucha gente quiere eso. Mucha gente lo quiere, pero no mucha gente pone la dedicación y el tiempo que es necesario para poder hacer. De acuerdo, eso es persistencia. Eso es persistencia, es mirar otras creaciones, es ponerle como la marca registrada a los diseños, a la creatividad que uno tiene. Y bueno, y nos preguntan también, exactamente, ese es verdad, ese brazo que tú dibujas es, claro que sí, así es. Uh-huh. Nos preguntan, ¿tú crees que existe pues una edad para comenzar o para empezar? No. Si tú descubres a la edad de 50 que quieres ser un caricaturista, hazlo. Pon el tiempo, dedica el tiempo, porque esta es una cosa que me cuesta mucho trabajo explicar a mucha gente. No simplemente tienes que disfrutar el hecho de que llegas a cierto nivel de arte. Tienes que disfrutar toda la aventura que te llegó allá. Si no estás disfrutando el transcurso de tu aventura, no vas a disfrutar el final. El final no te va a venir con un nivel de satisfacción que tú piensas. Tienes que aprender a adorar el proceso de aprender y el proceso de llegar a ese nivel. Tienes que saber que hay limitaciones a lo que puedes hacer ahorita, pero esas limitaciones simplemente están ahí porque no has puesto el tiempo a dedicar a esa cosa específica. Una vez que empiezas a pensar así, que tienes que dedicar el tiempo, tienes que aprender y tienes que poner una mentalidad diferente para poder mejorar rápidamente, el momento en el que haces eso y lo tomas en serio, va a haber un crecimiento en tu arte enorme. O sea, pero ni te vas a distinguir en 6 meses. Uno debe preguntarse si otras personas pueden, porque yo no puedo. Y eso es supremamente válido, que uno tiene que como que refrescar esa frase vez tras vez. Pero bueno, ya el tiempo se va acabando. Nos quedan ya 15 minuticos. Esto se hizo muy, muy corto. Pero bueno, yo te quiero leer un comentario que acabo de leer en el chat de Andrea Vega. Okay. Dice Andrea, de verdad, muchas gracias. Con cada cosa que dice, me está animando a seguir en esto que amo. Y eso es un arte, ¿no? Eso es un arte. Esto es algo que pues, como tú lo decías ahorita, esto, digamos que la forma en la que uno expresa muchas cosas que vive, situaciones, pero pues por supuesto eso también es la manera en la que uno se gana la comida, por supuesto. Hay muchas personas que con esto crecen, que trabajan para empresas, como le decías, pero también que se ganan la comida. Entonces, es una cosa de pasión, ¿no? Así como hay futbolistas, hay cantantes, hay médicos, también hay artistas, ¿no? Exacto. Exacto. Y no, hay miles de diferentes artistas, hay miles de diferentes tipos de, o sea, de diferentes trabajos que puedes hacer. En realidad,
en cualquier nivel de tu arte, y hasta si eres principiante, hay formas en las que puedes meterte en este mercado. Mucha gente se enfoca en simplemente las partes pequeñas, como diseñador de personajes, o animador, o el cartunista, o lo que sea. Hay miles de personas haciendo arte de los cuales no saben. Y tienen que estudiar el mercado, ver lo que están pidiendo compañías y encontrar una de esas formas de crear y de trabajar y ganar dinero que te agrade, que te guste y que puedas levantarte todos los días y decir, bien, vamos a hacer esto, vamos a dibujar, vamos a crear, vamos a editar, vamos a hacer libros, vamos a hacer lo que sea. Cualquier tipo de arte es mejor que no hacer arte en la vida. O sea que a veces los planes cambian, tal vez no consigues el trabajo exactamente que tú quieres, pero no significa que eso es miserable. O sea, puedes conseguir un trabajo muy, muy padre haciendo algo muy diferente de lo que tú pensaste que ibas a querer hacer. Y eso es lo que me pasó a mí. Por mucho tiempo conseguí trabajos que me gustaban mucho y no sabía ni siquiera que existían esos mercados. O sea que siempre hay algo diferente para diferentes personas y no hay un límite de lo que puedes hacer. Cualquier persona puede aprender a hacer las cosas que quiere. Y hay que explorar. Y bueno, yo quiero pues, que nos cuentes quién fue tu inspiración, ¿no? Mi inspiración no necesariamente fue una persona. Mi inspiración fue el no querer trabajar discutiendo con personas. Okay. Mi carrera iba a ser ley, iba a ser abogado. Eso es lo que tenía planeado hacer después de la preparatoria. En el momento en el que descubrí en realidad lo que iba a estar haciendo con el resto de mi vida, no me hacía muy feliz la idea de estar discutiendo por el resto de mi vida para. O sea que decidí meterme en una escuela de arte sin saber arte, les enseñé los dibujos y en realidad estoy muy agradecido a las personas que me aceptaron en la escuela, no por haberme aceptado, pero porque me abrieron la vista a ese mundo. Si no hubiera compartido el tiempo que compartí con mis compañeros, mis amigos que conseguí y aprendí a hacer muchas cosas con ellos. Aprendí mucho más de otros artistas que estaban a mi lado que cualquier maestro me enseñó en todo el tiempo que estuve en la escuela. Y hasta este día, aprendo mucho más de mis compadres, mis amigos, mis colegas, los que están ahí al lado mío dibujando y en el esfuerzo de tratar de conseguir algo en este mercado. Esas personas son las que han enseñado más cualquier maestro en toda mi vida. Súper. Así que rodéate de personas que quieren y que tienen hambre por hacer esto. Y que te apoyen, ¿no? Que te apoyen, sí. No se mantengan con personas negativas o personas que los... que les dicen cosas malas. No dejen que la gente tenga una situación negativa. Eso sí, o sea, no. Porque eso puede ser mucho más detrimental que dejar de dibujar o cualquier cosa, o cualquier bloqueo. Tener a la persona equivocada a tu lado te puede destruir toda tu carrera. Cambia los planes que tú tenías. Y bueno, aquí uno cuando va empezando y uno le va cogiendo el gusto al tema creativo, uno dice, bueno, ¿será que me voy por este lado? ¿Me voy por este otro? No sé qué hacer. A veces cuando uno, bueno, cuando uno es joven, uno dice, ¿yo qué quiero estudiar? Nos preguntan aquí, ¿qué me recomiendas estudiar? ¿Diseño gráfico o estudiar animación por la web? Dependiendo de lo que quieran hacer. Si quieres estudiar diseño gráfico, no es mucho dibujar. No dibujas tanto como diseñador gráfico como piensas. Como diseñador gráfico vas a aprender mucho cómo usar programas como Photoshop, Illustrator, InDesign y programas que te van a ayudar a editar diferentes cosas en el mundo. Y puede ser gráficas, pueden ser logos, pero no siempre es creando el arte, no es siempre diseñando el arte. A veces es modificando el arte existido, que existe para hacerlo mejor. Y eso es más que nada el título de un diseñador gráfico. Un ilustrador es una persona que diseña y crea muchas cosas. Es un trabajo mucho menos
mucha menos gente pide por ilustradores que diseñadores gráficos. El mercado para diseño gráfico es muy grande porque toda la gente necesita diseño. Desde un papelito a un libro, una tarjeta de negocios, a tu página de web, todo necesita gráficas. O sea que es más fácil entrar al mercado con una persona en diseño gráfico. Si es eso algo que quieras hacer, quieres hacer billboards y como anuncios en revistas y todo eso, lo que terminas haciendo más. Un diseñador para web, vas a aprender mucho de coding, códigos y JavaScript. Perdóneme, pero no conozco mucho de código. Y vas a aprender a hacer páginas en internet y vas a aprender un mercado muy diferente que una persona en diseño gráfico. Muchas cosas van a interlazarse entre sí, pero en realidad son dos trabajos muy diferentes. Si quieres dibujar más, te recomiendo mucho estudiar animación. Si estudias animación, muchas veces aprendes todo lo que aprenden los de diseño gráfico, pero aprendes también a diseñar y a dibujar mejor. O sea que esa es una carrera más completa, en mis ojos. No es la opinión de todos, pero en mis ojos creo que la animación. Si quieres aprender a dibujar, una carrera en animación es mucho más valorable que una carrera en diseño gráfico. Sí, César, obviamente lo que tú dices, pues es lo que tú sientes. Pero bueno, yo, de acuerdo a lo que, a tu experiencia, a lo que te gusta, ¿no? Pues porque uno a veces le gusta o se inclina más por unas cosas que por otras. Te gusta pintar más personas, te gusta pintar animales, naturaleza, no sé, extraterrestres, zombies, lo que sea. ¿Qué te gusta pintar a ti? A mí me gusta dibujar animales, ¿no?, con ojos muy bobos. Lo que me gusta más es dibujar personajes así. Personajes que requieren mucho detalle, pero puedes hacer mucha emoción con algo muy sencillito como algo así. Puede ser... Y me encanta, empezó a encantar dibujar así porque trabajé para el Zoológico de San Diego por un rato como caricaturista y nos hacían dibujar animales con los dibujos. Y aprendes a dibujar cosas muy rápido y muy tiernas, pero nunca me gustaba dibujar los tiernos. Me gustaba dibujarlos como si estaban loquitos. Y siempre me ha gustado dibujar a animales así. No sé por qué, siempre me ha encantado dibujar. Los mejores dibujos del mundo me hacen felices a mí. Y es lo que lleno en libros enteros de dibujos así. Súper, súper, súper. ¿Cuál es la obra que tú digas, esta es mi obra favorita o a la que le invertí más tiempo o porque es tu consentida o porque, bueno, cuéntanos un poquito? Mi proyecto favorito que he hecho, aparte de los canales de YouTube y todo, es un libro que hice, se llama La Hada de los Libros, The Book Fair. Y lo hice para una compañía que se llama Puppy Dogs and Ice Cream. Es una compañía de libros de niños chicos. Y me tomó alrededor de 3 meses terminando el diseño del libro entero. Y fue el proyecto más complejo que he hecho en mucho tiempo. Me enseñó muchísimo de mis limitaciones como artista. Y eso me ayudó también a crecer mucho. Después de hacer ese proyecto, aprendí muchísimo de todo el aspecto de hacer libros. Y eso me ayudó también mucho al planeamiento de mi libro que voy a dejar, que voy a sacar. O sea que ese es probablemente mi favorito en los 300 años. Súper, súper, súper. Y el que tú digas, uy, no, me quedó triste o no lo vuelvo a hacer. Ah, esos no hablamos. No, pero, o sea, esos proyectos así pasan todo el tiempo. El hecho de que tal vez no sale exactamente como tú quieres, no debería hacerte sentir mal, porque en realidad no hay forma de hacer que cada proyecto que tú tengas salga
excelente o perfecto. O sea que tienes que darte un poquito y disculparte también un poquito si no salen las cosas al 100%. Y saber que aún si algo no sale al 100%, todavía puedes venderlo, todavía puedes hacer dinero con él. Solamente tienes que encontrar el mercado específico para lo que quieres vender. Ok, sí, sí, estás de acuerdo, estoy de acuerdo. No, muchas veces lo que a uno tal vez no le gusta, no quiere decir que con eso no siguió y creció y evolucionó en el tema del arte. Y bueno, tristemente hemos llegado ya casi al final, pero quiero pues, decirte o más bien preguntarte, nosotros tenemos un evento, un concurso que es el Wacom Atrévete, y básicamente es dibujar o crear ese héroe de pandemia. Para ti, ¿quién fue este héroe de pandemia? Esta pandemia tan larga en la que hemos vivido. Ok, yo tuve a dos. Un artista que es muy, muy, muy valorado, o sea, honrado por mí, es el artista llamado Chris Sanders, que fue el artista que creó el arte para Lilo and Stitch, si es que quieren saber un poquito más de él. Él sacó un libro que me inspiró mucho a poder sacar mi propio libro de mujeres. Y eso es algo que me inspiró mucho en esta pandemia. El otro es el artista llamado Steven Silver. Y él sacó un libro, no esta pandemia, pero antes. Pero he estado leyendo este libro y es increíblemente valorable. O sea, lo recomiendo al 100%. Se llama The Silver Way y es enseñado por el artista que hizo los diseños para Danny Phantom y Fairly Oddparents, Nickelodeon. O sea que esas dos personas fueron las que más me agradaron. Durante la pandemia. Súper, súper. Animamos a todas las personas que están viéndonos en este momento en que creen su héroe de pandemia. Un concurso bien interesante donde vamos a tener unos premios bien especiales por parte de Wacom. Y bueno, Rodgon, yo quiero agradecerte por el espacio que tú nos permitiste de poder entrar a las profundidades de conocimientos tuyas, de enseñarnos, de permitirnos conocer tu experiencia desde tus inicios, toda la evolución que has tenido, tus trabajos. Es realmente emocionante pues, conocer el paso a paso de una persona. Y así como tú lo estás plasmando ahorita y lo estás haciendo, que para ti pueda ser muy sencillo, pues para otros que están empezando en este tema, pues así ojalá pues ellos continúen con este proceso, continúen ejercitando su mano o sus manos o cualquier parte de su cuerpo, pero lo importante es seguir, así como tú nos has dicho, seguir, persistir y bueno, empezar a crear, ¿no? Porque de eso se trata el tema, la creatividad. Rodgon, recuérdanos nuevamente tus redes sociales para que la gente te siga. Ah, si me quieren seguir en Instagram, mi nombre es Rodgon Artist. Rodgon el artista. Este es en Instagram y este también es en YouTube. Si quieren aprender un poquito más de arte o simplemente quieren una sonrisa con un poquito de mensajes positivos, síganme. No se van a decepcionar. Y le respondes, por supuesto, a tus seguidores, ¿cierto? Claro, yo respondo a todas las personas que me mandan mensaje. No soy una de esas personas que no lo hacen. A mí me encanta hablar con todos. Me gusta comunicarme y conectarme con toda la gente posible. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y bueno, muchas gracias. Ya se nos acabó el tiempo, Rodgon. Esperamos tenerte en una nueva oportunidad, porque queremos, de verdad que queremos aprender mucho más, la gente está muy emocionada, te han mandado muchos mensajes diciendo, oiga, qué chévere la charla, gracias por darnos ese aliento, pues tú sabes que muchas personas a uno como que le dan malos comentarios, que no es por ahí, que estudie otra cosa, que dedíquese a otra cosa, pero pues yo creo que has animado a muchas personas y durante el Wacom Academy la gente también asimismo lo ha hecho. Entonces, Rodgon, agradecerte, muchas gracias por este espacio que tú nos das. Y nada, espero que si se puede nos conozcamos pronto. Claro, muchísimas gracias por tenerme. Me dio mucho gusto poder comunicarme con todas las personas en Wacom Academy. Y muchísimas gracias. El placer fue mío. Gracias a todos los que se conectaron. Y bueno,
no se despeguen de estos webinars que van a estar bien interesantes. Chao, chao. Saludos a todos.